Gather the people, enter the feast. All are invited, the greatest and least. The banquet is ready, now to be shared. Join in the heavenly feast that God has prepared. Around this table, new hope is born, the flame of faith in our hearts. We find our courage in Christ the Lord, till we become what we eat. Gather the people, enter the feast. All are invited, the greatest and least. The banquet is ready, now to be shared. Join in the heavenly feast that God has prepared. Muy buenos días, tengan todos y todas ustedes. Como siempre, con el gusto de podernos encontrar a través de este medio, iniciemos nuestra Santa Misa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y la paz de Cristo el Señor esté con todos ustedes. Con su espíritu. Hermanas y hermanos, arrepentidos de nuestros pecados, pidámosle perdón a nuestro Padre Dios por nuestras culpas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Que el Señor Todopoderoso tenga misericordia de todos nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Pedimos en esta misa por el descanso eterno de Rodrigo Ayón, los difuntos de la familia Cabrera Beltrán, Guillermo y Nelly Dorantes. Por nuestros hermanos que viven, Esther Tapia, por su salud, Manuel y Yuri Martínez, por todos nosotros que estamos confiando en el Señor, por nuestras familias, para que nos siga fortaleciendo. La familia Méndez, oremos al concluir estas fiestas de Pascua. Concédenos, Padre, que la alegría de saber que hemos resucitado con tu Hijo transforme toda nuestra vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos ahora la palabra del Señor. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, cuando llegamos a Roma, se le permitió a Pablo vivir en una casa particular con un soldado de guardia. 3 días después de su llegada, convocó a los judíos principales y una vez reunidos les dijo: hermanos, sin haber hecho nada en contra de mi pueblo, ni de las tradiciones de nuestros padres, fui preso en Jerusalén y entregado a los romanos.
Ellos, después de interrogarme, querían ponerme en libertad porque no encontraron en mí nada que mereciera la muerte. Pero los judíos se opusieron y tuve que apelar al César, sin pretender por ello acusar a mi pueblo. Por esta razón, he querido verlos y hablar con ustedes, pues llevo estas cadenas a causa de la esperanza de Israel. 2 años enteros pasó Pablo en una casa alquilada. Ahí recibía a todos los que acudían a él. Predicaba el reino de Dios y les explicaba la vida de Jesucristo, el Señor, con absoluta libertad y sin estorbo alguno. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor verá a los justos con contemplación. Aleluya. El Señor verá a los justos con contemplación. Aleluya. Desde su santo templo, allá en el cielo, donde tiene su trono y su morada, los ojos del Señor mira al mundo y examina a los hombres su mirada. El Señor verá a los justos con contemplación. Aleluya. Examina a inocentes y malvados y aborrece al que ama la violencia, pues es justo el Señor ama lo justo y los justos verá con complacencia. El Señor verá a los justos con complacencia. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Yo les enviaré el Espíritu de la verdad y Él los irá guiando hasta la verdad plena, dice el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús dijo a Pedro: sígueme. Pedro, volviendo la cara, vio que iba detrás de ellos el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había reclinado sobre su pecho y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a traicionar? Al verlo, Pedro le dijo a Jesús: Señor, ¿qué va a pasar con este? Jesús le respondió: si yo quiero que éste permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú sígueme. Por eso comenzó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no habría de morir. Pero Jesús no dijo que no habría de morir, sino: si yo quiero que permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Este es el discípulo que atestigua estas cosas y las ha puesto por escrito, y estamos ciertos de que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús, y creo que si se relataran una por una, no cabrían en todo el mundo los libros que se escribieran. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense un momento, por favor. Muchas, pero muchas veces el Señor nos habla de cosas bonitas cuando nos dice que nos ama, que en esto conocerán que son mis discípulos, que doy la vida por ustedes y que voy al Padre y les he preparado un lugar y ustedes son mis amigos y voy a dar la vida por ustedes que son mis amigos. Y qué cosas tan bellas y hermosas nos dice. Y nosotros hasta suspiramos: ay, cuánto nos ama el Señor.
Pero también cuando el Señor habla fuerte, habla fuerte. Y cuando definitivamente también nos pone un trancazo duro para que lo entendamos, ojalá que lo entendamos. Porque hoy precisamente nos hace una invitación a través de la persona de Pedro otra vez, sígueme. Y ahí vamos a seguir al Señor. Pero no queremos dejar a un lado la tentación tan grande de meternos en la vida de los demás. Muy persinados, muy de comunión, muy de rosario, muy sacerdote, muy monjita, muy de grupos, pero nos encanta el chisme. ¡Qué tentación tan grande para todos nosotros! También Pedro cayó en esa tentación. Cuando vio que venía ahí el otro discípulo, al que amaba, que le dijo, ¿y este qué va a pasar? Pues, a ver, platícame de este. Y nuestro Señor, no solamente a Pedro, a nosotros nos da un coscorrón. ¿Y a ti qué? Pongámosle la siguiente palabra. ¿A ti qué te importa la vida de los demás? Tú sígueme nada más. Eso es lo único que tienes que hacer. Seguir al Señor. O eso es lo que tenemos que hacer. Seguir al Señor. ¿Para qué nos estamos metiendo en la vida de los otros? Que si fulano está casado, que si se acercaron, que si la vida, que si tiene hijos en amaciato, que si no sé qué tantas cosas, que... ¿Qué te importa? Dos veces utilizó esa palabra nuestro Señor, una con la Virgen María que tanto queremos. También le aplacó, ¿verdad? ¿Sí? ¿A ti qué te importa? Fue lo que le dijo cuando las bodas de Caná. Claro, la Virgen no se sintió y pócatelas. Lo empujó para que hiciera el primer milagro que nos marca los evangelios. Pero realmente le dijo eso. ¿A ti qué? Tú relájate, tú disfruta la fiesta, que ellos se las arreglen. Hoy lo vuelve a decir a Pedro, acaba de confirmarlo en la fe, acaba de purificarlo, casi, casi le recordó que les dio las llaves para que siga siendo el que ate y desate, y a Pedro se le ocurre decir, ¿y este qué? ¿A ti qué? Llevémonos esa enseñanza el día de hoy. Hagamos un esfuerzo por no meternos en la vida de los demás. Si te metes en la vida de los otros, que sea para ayudarlos, que sea para decirle, aquí estoy hermano, aquí estoy hermana, ¿en qué te puedo ayudar? ¿En qué te puedo servir? ¿En qué te puedo apoyar? Dejemos a un lado todas esas críticas que hacemos, todo ese chisme que traemos por todos lados, porque con eso no damos un testimonio, con eso no somos el discípulo que debe de seguir a Jesús. También hay quienes interpretan así. ¿Quién es el discípulo amado? Tú. ¿Y quién es el discípulo que vas a perdurar hasta que llegue el Señor en su segunda venida? Pues todos aquellos que van siguiendo a Jesús. Pero seamos leales al Señor, seamos honestos con el Señor, sigamos sus enseñanzas, sigamos sus palabras, que volvemos a repetirlo hasta el cansancio. ¿Se resumen en qué? En el amor a Dios, en el amor a los demás y en el amor a nosotros mismos. Nada tiene sentido si no es en esa triple dimensión. Vamos a pedirle que hoy que estamos ya muy cerca de celebrar esta gran fiesta del Espíritu Santo, que ese Espíritu de verdad nos lleve a la verdad plena, que ese Espíritu nos lleve a vivir en la presencia del Señor, a reconocerlo en la persona de los demás. Que Dios pues nos ayude, y que la celebración de esta Santa Misa, con la que concluimos prácticamente este tiempo de Pascua, podamos así ser fuertes para celebrar de la mano de la Virgen María, nuestra Madre, la que nos educa, la que nos guía, la que nos enseña, la que nos cuida, la que nos protege, la que nos lleva siempre de su mano, podamos celebrar esta gran solemnidad, esta gran fiesta de Pentecostés. Pidamos pues su ayuda a través de nuestra Santa Misa. Elevemos ahora nuestras plegarias a nuestro Padre Dios y llenos de confianza digamos, te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Por la Santa Iglesia Católica, para que verdaderamente cumpla con la misión de anunciar el Evangelio, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor.
por todas nuestras familias, para que permanezcan unidas en la fe, en la esperanza y en el amor, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos aquellos que se encuentran enfermos, postrados en sus camas, para que el Señor sea su fortaleza y los ayude, y los consuele y les conceda la paz y la salud del alma y del cuerpo, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los que sufren en esta situación de pandemia, física o moralmente, para que su tristeza se vea un día transformada en una alegría que nadie les podrá arrebatar nunca, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos nosotros, para que en medio del mundo, en esta situación de pandemia, demos testimonio con nuestra vida de que el destino del hombre no está en este mundo, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por el descanso eterno de Rodrigo Ayón, los difuntos de la familia Cabrera Beltrán, Guillermo y Nelly Dorantes, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por nuestros hermanos que viven, Esther Tapia, Manuel y Yuri Martínez, la familia Méndez, por nuestras familias, por todos aquellos que se encomiendan a nuestras oraciones, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Ahora, en un momento en silencio, vamos a poner nuestras necesidades en las manos de nuestro Padre Dios. Atiende, Padre, a las súplicas de tu pueblo, para que lo que se atreve a esperar por sus propios méritos lo alcance por la pasión de tu Hijo, que con su resurrección y ascensión a los cielos vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Continuamos con nuestra misa. Above, below, and around me, before, behind, and all through me, your Spirit burns deep within me. Fire my life with your love. Jesus, Jesus, be the warmth of my heart. Jesus, Jesus, you are the way, you are the way. Oremos, hermanas y hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba en tus manos este sacrificio para alabanza y su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Que el Espíritu Santo nos purifique, Padre, de nuestras culpas y nos prepare a celebrar dignamente tu santa Eucaristía. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Padre Todopoderoso y Eterno. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, proclamando sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna, hosanna,
Hosanna in el cielo, Hosanna, Hosanna, Hosanna in el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna, Hosanna, Hosanna in el cielo. Hosanna, Hosanna, Hosanna in el cielo. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Cristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro Obispo Roberto, y todos los demás pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por el amor. Recuerda a nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros, para que con la Virgen María, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pidiéndole a nuestro Padre Dios que nuestro corazón se prepare para seguirlo siempre, guiados por la fuerza del Espíritu Santo, dirijámonos a Él con las mismas palabras que Cristo el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Líbranos, Padre, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, aguardando la gloriosa venida de Cristo, nuestra esperanza. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, tú que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta todos nuestros pecados. Mira más bien la fe que tenemos en ti y que es la fe de tu iglesia. Y conforme a tus palabras, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor Jesús esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Desde aquí les mandamos un deseo sincero de paz para ustedes, la paz para todos. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos, danos, danos la paz, danos, danos, danos la paz. Hermanas y hermanos, este es Cristo, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digna de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo el Señor nos guarden para la vida eterna. Amén. Ofrezcamos en este momento en silencio a nuestro Señor nuestras vidas. Pongamos nuestras inquietudes en sus manos, nuestras necesidades, nuestros temores. Ahora vamos a hacer la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén.
Oremos. Padre, que tu amor paterno proteja siempre a quienes has salvado por medio de la pasión de tu Hijo, y que Cristo resucitado sea la fuente de todas nuestras alegrías. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues como siempre, muchas gracias por permitirnos entrar a sus hogares a través de este medio. Y pues también ya se nos fue la Pascua. Creo la mitad de la Cuaresma, la Semana Santa y ahora la Pascua. Pues en esta situación hay que seguir orando para que permanezcamos sin perder la paz y poniéndonos en las manos del Señor. Que sigamos aprendiendo desde nuestros hogares, pues esto que tal vez el Señor nos quiere invitar a que pensemos en nuestras propias vidas, en que definamos cuáles son las prioridades que queremos tomar para seguir adelante. También les avisamos que mañana el Padre Rubén nos va a explicar las indicaciones que necesitamos para poder iniciar la reapertura de nuestro templo, de nuestra parroquia. Hay muchas indicaciones que tenemos que seguir, ojalá que las podamos cumplir para poder así continuar con esta reapertura. Mañana pues Él estará con nosotros también en la Santa Misa para explicarnos y decirnos cuáles son las partes que nos corresponden a todos nosotros. Pues como siempre también les pedimos su ayuda a través de sus donaciones, agradecemos a todos los que nos las hacen llegar, ya que gracias a ustedes ha sido posible seguir manteniendo pues, los gastos de esta que es su casa, esta que es su parroquia. Pues nuevamente gracias y pues que Dios les bendiga por su generosidad. Como ya les hemos explicado, tenemos tres lugares físicamente aquí en el templo, una en el frente, una alcancía, una cajita negra, otra aquí en la puerta lateral, hacia el parking, y otra a un lado en la puerta de entrada de la oficina. Pues gracias y que Dios los bendiga y los multiplique su generosidad. El Señor está con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre. Vamos a despedirnos de la Santísima Virgen María, nuestra Madre. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Alegres en el Señor, podemos irnos en paz. Que tengan muy buen día y a seguir echándole ganas. Dios los ayude. Regina Celi, laetare, alleluia, qui aquem meruisti portare, alleluia, resurrexit, sicut exit, alleluia, ora pro nobis Deum, alleluia.